En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Celebramos la Santa Misa en este sábado después de la Epifanía porque seguimos en este tiempo de Navidad que va desde la Epifanía del Señor hasta la fiesta del bautismo que celebraremos mañana. Con la que concluiremos este ciclo de Navidad. Hoy, la antífona de entrada tomada de la carta a los Gálatas dice: Envió Dios a su hijo nacido de una mujer para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Pues bienvenidos todos los que nos seguís a través de Trece en estos misterios que comenzamos reconociéndonos pecadores en la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno. Tú que nos has hecho renacer a una vida nueva por medio de tu Hijo, concédenos que la gracia nos modele a imagen de Cristo, en quien nuestra naturaleza mortal se une a tu naturaleza divina, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, pues sentados escuchamos las lecturas de la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, todos. Se postrarán ante ti, Señor todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rica a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Todos, se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos, todos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya. 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 Gloria a ti Cristo proclamado en las naciones. Gloria a ti Cristo creído en el mundo. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haberse saciado los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia de la madrugada, fui hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar del arco. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. como cada día esas breves palabras después del Evangelio. Esta mañana, cuando uno venía, me encontraba con mucha gente que quería llegar, pues por necesidad, a sus lugares de trabajo, y que además otros estaban curiosamente haciendo fotos en la nieve, reviviendo esos buenos tiempos, si queréis, de la niñez. La cuestión es que todos querían un poco llegar por así decirlo, a buen puerto. Hoy el Señor en el Evangelio se ha dado cuenta de que los discípulos no están llegando a buen puerto porque hay dificultades, hay problemas. La vida siempre es un problema, muchas veces. Y siempre decimos a la Virgen en la salve que nos ayude en este valle de lágrimas. Pero como siempre he repetido yo muchas veces, no hay rosas sin espinas, pero tampoco hay espinas sin rosas. La vida es para avanzar. La vida es para caminar. Estamos en este tiempo de epifanía donde Dios se nos ha manifestado. Y en esa muestra y en esa manifestación que Dios ha hecho, Dios nos quiere decir que camina a nuestro lado. Que se nos muestra a todos los hombres de todos los tiempos. Y que como los magos, tenemos que ir hacia el portal. Tenemos que venir ahora también hasta aquí, desde nuestros hogares, para decir: Señor. Sé que mi, mi, mi vida muchas veces es difícil, sé que tengo dificultades, sé que tengo problemas, sé que muchas veces no voy bien, pero a pesar de todo, confío en que con tu luz pueda llegar adelante, pueda seguir adelante, pueda seguir caminando, pueda seguir avanzando, pueda seguir luchando. Precisamente el Señor, cuando se acerca a los discípulos, se da cuenta que ellos está muchas veces embotados que muchas veces no comprenden sería una pena que después de celebrar estos días con estas Navidades también tan restringidas de las cuales algo tendremos que aprender alguna conclusión tendremos que sacar para nuestro bien y para decir Dios siempre quiere nuestro bien y ha querido que en esta Navidad busquemos más esa intimidad con él y esa intimidad con los que nos rodean para decir Señor estoy aquí Estoy a tu lado. Quiero caminar siempre contigo. Quiero que tú me lleves de la mano. Quiero que tú también me ayudes a tener esa paz de Belén, esa humildad de ti en el pesebre, esa sencillez de María y de José, que huya de ese orgullo, de ese poder y de esa soberbia de Herodes, de ese sobresalto y de esa situación de ambigüedad de Jerusalén que se sobresalta, de esa situación de darte la espalda. Tengo que abandonar todo eso. Tengo que estar siempre cerca de ti. Señor, te pido y que nunca te abandone, que siempre vea que caminas a nuestro lado. Mira, cuando tantas veces pensamos y se nos ha dicho, estamos en una pandemia, verdad. Y el virus, aunque se vaya con el tiempo haciendo un virus como el de la gripe, ya viene para quedarse con nosotros, aunque sea de manera estacional y de manera cada vez más leve. Confiamos, con las vacunas y con tantos remedios. Bueno, pues Dios, cuando ha nacido en Belén, como recalca el Papa Francisco, no ha venido para bueno, la Navidad corta y rasga, sino para quedarse con nosotros, para estar a una con nosotros, para excepto el pecado, compartir todo lo demás y para asumir nuestros pecados, para redimirnos y para salvarnos. Hoy más que nunca tenemos que ver al Dios solidario. Estás en tu casa porque no puedes salir, Dios está ahí contigo. Estás en la calle caminando para llegar a tu trabajo en medio de la nieve, en medio de un temporal. Dios está también sufriendo contigo el temporal. Estás en la tienda o en el trabajo, donde sea, esperando que alguien venga a reclamar tus servicios, ahí Dios está contigo. Estás pasando lo mal, ahí Dios está contigo. Tienes un día feliz, ahí Dios está feliz contigo. Esto es, el, esto es la realidad de la Navidad. Esto es la realidad del Dios que se hace solidario con nosotros, del Dios que comparte todo con nosotros, del Dios que está a una con nosotros. Esta es la auténtica realidad de Dios que nunca nos abandona de Dios que siempre está con nosotros. Por eso hoy sentimos que caminamos en esa barca y que cuando vamos en esa barca, la barca tiene muchas veces dificultades, sea la pandemia, sea otro tipo de pandemias, sea otro tipo de problemas, pero siempre en esta situación sentimos que tenemos que proclamar a Dios con nuestra vida y decir que Dios no nos va a dejar de lado, que Dios no nos va a dejar tirados en la estacada y que la vida siempre supone que tenemos que sentir... Ese amor de Dios, esa misericordia. Como recalcaba San Juan, hemos conocido que Dios nos tiene amor. Creo que Dios me ama. Siento que Dios me ama. Mira, si lo siento, voy caminando. Si muchas veces no lo siento, tengo que profundizar más y decir, Señor, ayúdame a que comprenda cada día que todo lo que tengo es fruto de tu amor. Que todo lo que vivo es fruto de tu misericordia. Que todo lo que poseo es fruto de tu bondad. Y que me das una realidad. Que me das una gracia para vivir, y que me das una gracia para luchar, y que me das unas herramientas para salir adelante, y que de esa manera yo, Señor, veo que tengo necesidad de ti, que somos un equipo. El Señor, al venir en el silencio de la noche, en medio del silencio, cuando nadie se lo esperaba, ahí el Señor planta su tienda entre nosotros. Ahí el Señor comparte su vida, irrumpe en nuestras vidas y se introduce dentro de nosotros. Precisamente donde menos se lo esperaba uno, en un pesebre, precisamente en la hora en que menos te imaginabas, en la noche o en el, albor el alboreal de la madrugada. Y de esa manera las cosas cambian. Nuestra vida y nuestra vivencia después de la Navidad y en esta epifanía tiene que seguir cambiando, porque seguimos en este tiempo de epifanía, porque seguimos en este tiempo de manifestación, donde hemos dicho, Señor, se postrarán ante ti todos los pueblos de la tierra, pero postrarse porque tú nos quieres hacer grandes que es lo mismo que decir, sentirán tu grandeza y sentirán que nos haces grandes todos los pulos de la tierra, sentirán que estás a nuestro lado todos los pulos de la tierra, sentirás que vives, riges el mundo con justicia todos los pulos de la tierra, sentirán tu misericordia todos los pulos de la tierra, sentirán tu paz todos los pulos de la tierra, pero para eso hay que dejarle, hay que dejar que Dios camine a nuestro lado, hay que dejar que Dios vaya con nosotros de compañero de camino. Hay que dejar que Dios vaya como nuestro hermano. Hay que tener ese espíritu de María y de José que contemplan. María que guarda todas las cosas y las conserva en su corazón. María y José que no habla, simplemente con la mirada lo dice todo en medio de ese pesebre. Y que también saben lo que es acoger y hacer acopio del niño: huir a Egipto, volver a Nazaret, estar con él en esa infancia, de esa infancia de la que tanto tenemos que aprender. Aquellos discípulos de momento no iban aprendiendo, pero poco a poco fueron entendiendo la lección hasta que un día llegó Pentecostés. Mañana, cuando celebremos el bautismo del Señor, veremos cómo el Espíritu aletea sobre Cristo, que es ungido, que el Dios es, es el Dios hecho hombre. Y cómo el Padre dice, este es mi Hijo predilecto escucharlo. Sí, hoy es un día más para escuchar a Dios. Hoy es un día más para escuchar su bondad, su dulzura, su mansedumbre, para escuchar su sencillez, su humildad. Y para entender que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Bien, pues en este día vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor, por intercesión de la Virgen y de San José, que no nos falte nunca su amor, que no nos falte nunca su misericordia y que nuestra vida sea siempre decir, Señor, sabemos que muchas veces la tempestad de nuestras vidas tiene problemas, tiene dificultades, pero sabemos que tú caminas a nuestro lado, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú no nos dejas de la mano. Pues bien, que experimentemos siempre ese amor y esa misericordia y que María y José nos ayuden a vivirlo y a sentirlo en medio de las dificultades, porque Dios siempre hará salir nuestra vida a buen puerto si le dejamos y damos a los demás de esa manera, llenándonos de él el amor, la misericordia, la gracia, la fe y la esperanza. Y en este día también presentamos al Padre del Cielo nuestra súplica confiada. Le pedimos por la Santa Iglesia de Dios, roguemos al Señor. Pedimos para que sintamos la manifestación de Dios en nuestras vidas, en este tiempo de epifanía, tiempo de manifestación y de mostrar la universalidad de Dios que viene a todos los hombres de todos los tiempos sin ningún tipo de distinción, roguemos al Señor. Para que hoy Dios haga prósperas las obras de nuestras manos, roguemos al Señor. Pedimos también especialmente por todos los enfermos, por todos los que sufren, por todos los que están aquejados de la pandemia. Para que Dios también sientan que Dios les ayuda, les quiere sanar y para que sientan también la protección de Dios a través de los que les rodean, roguemos al Señor. Y pedimos también por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones y aquellos que están más necesitados a ahora de nuestro recuerdo y de nuestra oración ante el Padre del Cielo, roguemos al Señor. Y antes de terminar la oración de los fieles, como siempre, añadimos aquello que más necesitemos, que sabemos que Dios lo conoce, pero nosotros se lo queremos pedir siempre con confianza. Por todo ello también roguemos al Señor. Acoge, Padre Bondad, nuestras súplicas y peticiones en nombre de tu Hijo, que se ha manifestado como luz de todos los pueblos por medio de la estrella. A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu y eres Dios, por los siglos de los siglos, nos sentamos. Bendito sea, señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y a la te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hayas revelado en Cristo para la luz de los pulos el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó panta dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor. De tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares. Y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José los Apóstoles, San Francisco de Sales, San Eulogio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él llené a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que hoy reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Pues en Cristo intercambiad en vuestros hogares un gesto de paz. Que vaya la paz para todos los que nos seguís en esta celebración, especialmente para los más necesitados. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento damos gracias a Dios por todos los dones recibidos y los que estáis en vuestros hogares hacéis la comunión espiritual como esa mejor forma de recibir y unirnos todos en esta comunión también ante el Señor del Cielo. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que le envías, y sostenido, pues lo necesita por el consuelo de las cosas temporales, ayúdale a aspirar con más confianza de los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Pues antes de terminar volvemos los ojos a María en este sábado y le rezamos con devoción la salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre sobre vosotros. Pues el Señor se nos ha manifestado, lo hemos visto en el Evangelio, lo hemos visto en la Navidad y le hemos dicho a María que nos muestre a Jesús. José también nos lo muestra, que nosotros le mostremos a los demás que queremos porque vivimos intensamente el amor de Dios. En el nombre del Señor podéis ir en paz.